El Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, les da la más cordial bienvenida a la séptima ponencia del taller Artesanía Resiliente, Nuevos Presentes de la Artesanía Latinoamericana. Damos la bienvenida nuevamente a Daniel Cobo León, quien realizará el día de hoy su segunda clase. Te damos la bienvenida, Daniel, y pues listos para empezar. ¿Qué tal con todos? ¿Cómo están? Carito, ¿qué tal? Muy buenas. Muchas gracias por la presentación. Bueno, esta es la segunda clase. Vamos a conversar un poco más a detalle de los primeros puntos que vimos en la primera sesión. Espero que esta vez ya podamos tener un poco más claro el panorama, sobre todo en la parte de Design Thinking. Tienen que tener también ustedes este punto de vista. Ustedes vienen de la parte artesanal, tiene que ver muchísimo con el arte, tiene que ver muchísimo con las denominaciones de origen, de rescatar nuestras tradiciones y de poder exportar esas tradiciones, que es el tema justo del mercadeo, ¿no? En el concepto de marketing que habíamos visto el día de ayer, el fin de esto, del marketing, es tener un rédito económico, porque no vale nada tener algo muy bonito que ofrecer si no te deja dinero, si no te deja réditos, si no existe un retorno. Entonces, la finalidad es realmente eso, ¿no? Ver la forma de cómo plantearlo. Entonces, vamos a compartir la pantalla para ir desarrollando todas estas ideas que les estaba comentando ahora. Aquí nos quedamos. Perfecto. Ok. En la segunda sesión quiero comenzar contándoles una pequeña historia, una historia real. Esto pasó en la época del boom de oro en Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó aquí, no? Si el mismo título de esta diapositiva nos puede dar un poco de dirección, es realmente lo que también ha pasado en muchísimas ciudades o, digamos, asentamientos en Latinoamérica, en nuestra ciudad, en nuestros países, ¿no? Hemos visto que puede ser cualquier otro tipo de mineral. Puede ser, por ejemplo, en Chile tienen cobre, en Perú tenemos oro, cobre. Bueno, en Ecuador, Latinoamérica es riquísimo en temas minerales. Entonces, algo así pasó en 1845, más o menos 20 años más, digamos, hasta 1865, es esto, ¿no? El boom del oro en Estados Unidos, que todo el mundo se volvió loco por conseguir un pedazo de tierra o encontrar la mina donde esté más lleno de este material, de esta materia prima, de esta piedra preciosa, se podría decir de alguna manera. Entonces, y a la verdad, después de todo esto que había pasado, ¿no? En California, la industria que más generó durante estos 20 años no fue la industria grande del oro, o la gente no se hizo rica por el oro. La idea es que la industria que más próspera le fue la venta de picos y palas. Entonces, si nosotros nos podemos transformar y nos podemos dar cuenta qué es lo que pasó en esto, que es clarísimo, que todo el mundo estaba buscando oro y al final las pocas personas o las fábricas que se dedicaron a hacer estas herramientas fueron las que más prósperas les fueron. Entonces, ahí nos damos cuenta de esto, ¿no? De qué es lo que pasa alrededor del rato que nosotros nos situamos en ese instante. Tal vez las oportunidades no son las que nosotros estamos viendo ahí o las más tangibles. Entonces, realmente es eso, ir buscando la forma de darle la vuelta, ¿no es cierto?, a nuestra mente, ver los caminos por donde tal vez la búsqueda sí está ahí, pero no es ese producto, o tal vez no es ese servicio, o tal vez no es ese nicho de mercado. Entonces, eso el tiempo lo dirá, la percepción de cada uno de nosotros, nuestra intuición y nuestro corazón.
Entonces, esto es lo que tiene que ver más aquí en el tema de los negocios. Asentarnos a la realidad, ver lo que pasa y sacarle provecho, ¿no? Entonces, acabando esta pequeña historia, les traigo un producto que realmente a mí me parece espectacular. Es algo que realmente la persona, el artista que generó este producto es alguien que realmente tiene una visión diferente de las cosas, sí, pero pudo captar el instante, el momento adecuado y formarlo en arte. Entonces, vamos a ir viendo este producto de acá. ¿Qué es este producto? Ustedes me dirán, es basura de Estados Unidos, de Nueva York, certificada, vendida, la venden en estas cajas como las ven, y nada, cuestan de 50 a 100 dólares y es basura, o sea, realmente es basura lo que estamos viendo este rato. Y si nos trasladamos al esquema del mix que habíamos visto el día de ayer, vamos a poder ver esto, ¿no? Y también tomando el ejemplo que habíamos visto con nuestro amigo, no me acuerdo el nombre, creo que era Pedro, que él hace estos cabezones, estos muñecos, estas marionetas, y que nos decía, yo tengo como que analizaba mi información personal y de producto, y no solo hago eso, también tengo mis dibujos de caricaturas, y en fin, entonces, ¿cómo yo puedo hacer que tome forma, no? En este caso, yo tomé este producto a este artista, a esta persona, para que puedan ver cómo se pueden adaptar en las diferentes plataformas y redes sociales, y también para que vean de qué se trata, o sea, qué tan loco es poder llegar a vender basura, porque realmente es basura lo que estamos viendo, solo que está certificada. Entonces, para que le tomen en cuenta cuál es el paraguas, en este caso, de la marca, es este artista. Y después, lo que sigue abajo es estos productos que tiene. En este caso, cogí este de aquí, que me parece el más interesante, el más loco, porque, y además el que más éxito ha tenido. Entonces, vamos de nuevo al design thinking, a meternos dentro de esto, que viene, como lo habíamos visto el día de ayer, de la empatía. ¿Qué es la empatía? Realmente solo trasladarnos a los zapatos de otra persona. Puede ser que esa persona está pasando por algo y nosotros tengamos la visión de calmar ese dolor, esa angustia, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí. Ser empático con alguien o con un mercado va más allá de eso, ¿no? Darse cuenta de qué es lo que le está faltando, cuál es su necesidad, en qué escalafón de la pirámide está esa necesidad, y irme directo ahí. Entonces, ahí vamos por la definición del problema. Después es la idea, ¿no? Puede ser un producto, decir, ah, este producto es el que va a pegar acá. Ah, tal vez no es este, tal vez es este. Entonces, ahí vamos moldeando, y prototipo del momento que ya hago, o sea, que lo hago físico. El momento que ya es tangible y lo puedo mostrar, lo puedo escalar. Y el testeo, prueba, más prueba, más prueba, más prueba. Error, tras error, tras error, hasta llegar al indicado. Hasta llegar al que nosotros es el que buscamos, el que el mercado es el que necesita, eso más o menos. Entonces, traslademos de nuevo al producto. Estamos hablando de basura. Este es basura que le está añadida valor. ¿Por qué? Porque está en un empaque súper lindo, súper cómodo, no es grande tampoco, y se lo puede poner como un pisapapeles en cualquier lado. Entonces, el producto es ese. Obviamente, pensado y elaborado y trasladado, asentado a la actualidad. Estamos hablando que durante la última década el tema ecológico y el tema de bienestar y de utilizar, digamos, envases o utilizar, digamos, otro tipo de materiales que no impacten tanto al medio donde vivimos, al planeta. Entonces, esa es más o menos la idea de este artista, que me parece demasiado bien pensado. Y cómo lo traslada y cómo lo sigue trasladando para que sea cada vez más atractivo y que tenga valor, cada vez la gente lo perciba de diferente manera y lo llegue a pagar. Entonces, estamos hablando de un precio de 50 a 100 dólares, dependiendo hasta la calle. Pero aquí está la traducción que quiero que vean, el certificado que ponen ellos. Dice 100% auténtica basura recogida a mano de las calles de Nueva York.
puesta la página donde, obviamente, si uno quiere tener más información de esto, de qué se trata, puede entrar a la página y ver. Y otra cuestión que es muy, 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 muy importante es que te están vendiendo la capital del mundo en un frasco de este porte y es basura. O sea, eso es lo importante, que es basura. Atacamos al tema del impacto ambiental llevándonos un pedazo de la capital del mundo. Entonces, vean la lógica, vean cómo todo tiene sentido y cómo la gente llega a ponerle valor, a dar su dinero. O sea, yo quisiera tener eso, ¿me entienden? O sea, me parece súper lindo. Entonces, ahí está el esquema del design thinking, cómo va entrando la empatía, ¿no? Este loco de aquí, este artista, Justin, se dio cuenta de cómo podía hacerlo atractivo. Algo que estaba en las calles lo hizo atractivo, lo puso lindo y con mucho valor conceptual, porque es la capital del mundo. Entonces, él se dio cuenta que este sitio, este punto, este destino, tiene mucho valor en todo el mundo, ¿sí? Entonces, obviamente con todos estos impactos visuales, ¿no? Películas y series y mucha más cultura que viene de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo en Nueva York. O sea, esto es algo primordial porque nosotros, así no hayamos visitado Nueva York, al momento que vemos estas películas, ya nos hacemos parte del entorno, nos hacemos neoyorquinos de alguna manera. Entonces, estos son los, digamos, los insights, perdón el término en inglés, ya lo voy a traducir, los insights son secretos a voces, son cosas que están adentro, que son utilizadas, las herramientas de los insights son utilizados por los comediantes, para que nos haga súper humorístico algo que nos parece real. Cualquier chiste de algún lugar nativo es un insight, porque es algo que solo a esas personas se les va a hacer sentido. Entonces, es más o menos eso el insight, lo que está dentro de las cosas. Y que realmente durante mucho tiempo hemos tenido nosotros los impactos y están ya en el subconsciente. Les digo, así no hayan visitado la ciudad, esto ya es algo de nosotros, es algo del mundo. Entonces, atacado mucho en la parte también cultural y digamos, del arte, ¿no? Esta es una ciudad, digamos, es la más importante del mundo, también es la más importante en el tema artístico, en el tema gastronómico, en el tema de artesanías, es el más top. O sea, realmente es por eso que también... Más allá del tema de Broadway, que sigue siendo cultural, siguen dándote muchas cosas, pero eso es como que te sigue llenando, te sigue anclando al tema de Nueva York. Entonces, va por ahí, ¿no? Cómo este artista vende basura de Nueva York pensando en el tema ecológico y pegando a todos los fans de Nueva York, porque créanme, hay mucha gente en esto, o sea, en los estudios que nos dan y los fans de Nueva York es gigante. Tan gigante que estos artículos se vuelven hasta subastados después en línea, en internet, a precios loquísimos. Entonces, se vuelve algo un poco más de colección, no tan asequibles, no están siendo como regados. Esto no lo vas a poder encontrar fácilmente allá, sino realmente tienes que hasta entrar en la página y bueno, ya la vamos a ver. Y en fin, entonces... existe como que hasta una distancia que se lo hace como escaso, como que inalcanzable, y es por eso que lo cobran a $50, de 50 a $100. Entonces, esa es la idea, ¿no? Es loquísimo, me parece súper raro, pero qué tan bien integrado está para que se pueda llegar a vender de esa manera. Entonces, véanme también de esa forma. Por favor, si voy muy rápido, si quieren que corte, por favor avísenme para no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, porfa, díganme, yo les voy a poder aclarar, tranquilo y sin duda. Claro que sí, Daniel, tenemos en este momento ya una mano levantada, no sé si me permites que le dé paso. Claro, claro, con gusto. Perfecto, vamos a dar paso a Elvira Rosa del Valle en este momento. Hemos activado ya su audio, únicamente tiene que activar su micrófono y podrá realizar la pregunta.
No sé si Elvira nos escucha. No debo haber tocado sin querer, pero yo me quedé con lo que él hablaba sobre el valor agregado. Y yo pensaba, por ejemplo, yo leo la borra del café, soy de origen armenio. Miren que no tiene nada, soy artesana, no estoy ofreciendo artesanías en este momento. Pero paso los veranos atendiendo, leyendo la borra del café en el Paseo de los Artesanos. Y me busca muchísima gente. Y yo, sin darme cuenta de lo que es el valor agregado, pensando, por ejemplo, en mostrar la historia armenia a raíz del genocidio armenio, le agregué el vestido armenio para leer el café. Como un elemento que llama la atención, porque la gente pasa y me ve sentada con un gorro, un adorno, con una túnica y un vestido. Perfecto, eso es más o menos, esa es la idea, ¿no es cierto? O sea, si vos ya tienes algo que es el café, ¿no es cierto? Que es algo que se puede conseguir en todo lado, que es muy común, es muy general. Al momento que lo vuelves a armenio y le pones la vestimenta, los colores, y le das esa denominación de origen, ya le das el plus, es más. O sea, no es un café que compras en una gasolinería o una estación de servicio. Es un café que no, realmente... Pero que no es de café, es leer el pocillo, leer la borra del café. Ah, ok, ya, lo que lees adentro, lo que te quede el café. Yo pensé que era un elemento, un momento, cuando la persona se sienta, que yo le lea, en donde yo le cuento sobre el genocidio, porque también nuestra historia, nuestra herencia, nos lleva a contar a la gente cómo nosotros pretendemos el reconocimiento del genocidio, los herederos de lo que pasó en el genocidio. Entonces, ese sería el valor agregado que yo, sin saber, le estaba dando a una simple lectura de café. Porque yo podría ponerme con un carterito que diga, leo la borra del café, y normal. Y otra cosa es ponerle el atuendo y ponerle el cartel y hablar de, aprovechar para hablar de la historia armenia. Y mientras que se prepara el café, yo entretengo a la persona, le cuento, y es una manera de llenar el tiempo mientras que se prepara el café, se sirve y se hace todo el trámite para leerlo. Y me quedé pensando en eso, ¿no? Como sin saber yo estaba haciéndole el valor agregado. Tal cual, es verdad, y se vuelve, como tú lo dices, inconsciente. El momento que vos le estás dando eso, tal vez es inconsciente, pero sí es el valor que le estás produciendo en ese momento a la experiencia. Y tal cual que es una experiencia, porque creo que, leerse la taza de café, la mano, o yo qué sé, cartas, es toda una experiencia. No digo que lo he hecho, pero me parece como que toda una experiencia, ¿no? El ver esto, el que te comenten la historia, cómo lo traduces, o sea, sí. Sí. No lo he hecho el café. Las cartas, sí, alguna vez, pero sí. El café me parece súper interesante. Sé que hay hasta cigarrillo y algunas cosas más, ¿no? Bueno, no, era eso que me había quedado pensando entre ayer y hoy. Ahora no sé cómo toqué. Ah, porque me habló mi hermana y tuve que decirle que estaba en clase y toqué. Y debo haber tocado la manito por eso, pero... Aprovecho entonces para comentar eso, me parece que sirve, porque no es un objeto lo que vendo, pero ofrezco un servicio en donde con todo el entorno que ofrezco, la gente se siente a gusto sentada ahí conmigo. Muy bien, y sigue metiendo más, o sea, si te llega algo a la cabeza, métele más valor, puede ser que te llegue más dinero, Micala. Si le das más valor, la gente lo va a valorizar y te va a llegar más dinero, es verdad. Aparte es la comunicación que yo me da placer, el intercambio, la comunicación que tengo con la gente y el poder ser, me siento útil en darle una palabra que quizá estaba esperando, que quizá necesitaba y que bueno, pero es como que a mí me gusta sentir ese clima. A mí alguna vez me dijeron, pero leer el café y decirle dos o tres cosas y que se vaya. Y a mí me parece que no es así, que la comunicación es muy importante, pero con mayúsculas la comunicación, en donde la persona se siente acompañada en lo que espera saber, y bueno, y creo que eso es el valor agregado que yo le he puesto y que veo que la gente valora de lo que yo hago, como me busca. Ahora con la pandemia no pasa nada. Sí,
tenemos que ser más adaptativos. Ahora son tiempos difíciles, pero en tiempos difíciles hay muchas oportunidades. Entonces, tenemos que ser muy receptivos, estar siempre con, digamos, con las antenas bien, bien paradas y nada, algo se va a asomar. Es nada de eso. Algo lo vaya a redondear, porque en casa no quiero que entre nadie por miedo a que vengan con virus. Entonces estoy varada todavía dando vuelta cómo a resolver el tema. Seguro lo vas a encontrar y se ve que eres súper creativa, así que te va a ir muy bien. Gracias. Perfecto, agradecemos la intervención de Elvira. Tenemos otra mano levantada, Daniel. No sé si esperamos un momento, continuamos o doy la palabra. ¿Me dices? No, por favor, continuemos con la pregunta. Perfecto, listo. Voy a dar paso en este momento a Eva María Garrido. Ya tenemos contacto con Eva, simplemente tiene que encender su micrófono para poder realizar su comentario o pregunta. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, un saludo desde México. Antes que nada, felicitar al CIDAP por esta iniciativa y agradecer a los ponentes. Mi reflexión va en torno a el punto de partida del ejemplo que nos pone usted, profesor. Estamos hablando de un artista, es decir, esta persona ya es preconcebida por el público como artista, y eso ya le da valor agregado de por sí a las obras que produce. ¿Por qué? Porque ya está inserto en lo que se llama el campo del arte. Frente a eso tenemos la realidad en muchos países del mundo y particularmente en América Latina, en la que los objetos generados por personas que son llamadas artesanos y artesanas están atravesados por por la desvalorización que el medio rural, el racismo y otras muchas cuestiones que atraviesan, cuestiones de, fundamentalmente de poder, que atraviesan la posición no hegemónica en la que están estas personas, provoca, como diría Victoria Novello, parecería que los objetos que producen heredan esta condición de ciudadanos de segunda. Evidentemente, los grandes documentos de los países del mundo dicen que todos los ciudadanos somos iguales, pero sabemos que de facto no es así. Y este planteamiento de Victoria Novello es muy visible, particularmente en México. Muchos, un porcentaje muy alto de la población de artesanos y artesanas mexicanos pertenecen a zonas rurales y a poblaciones indígenas. Eso, estas personas viven una situación de desventaja frente al resto de mexicanos. Y la percepción de esos otros mexicanos y de, en general, el mundo es de, porque así se ha construido, de personas o de ciudadanos de segunda. Así lo planteaba Victoria Novello y así lo vemos. Esos objetos que ellos venden parecería que heredan esa situación de desventaja de sus creadores, ¿no? Estamos hablando de un campo distinto al campo del arte. Ok, pues, Eva. Coincido, perdón. Por ahí, solo para comentarte una cuestión y que quede muy claro. A ver, este artista de acá que estamos presentando, obviamente sí, es artista. Ok, estamos primero poniendo artista y artesano es diferente. Coincido contigo. Lo puse porque él se hizo famoso con esto. ¿Me entiendes? O sea, él no era famoso antes de no hacer esto. Esto lo catapultó. ¿Por qué? Porque lo que te estoy comentando. Él encontró ese espacio de limpiar las calles, ¿me hago entender? Sí. Limpiando las calles, vendiendo esa basura y haciendo algo bonito. Entonces, la idea de todo este taller es que sí, o sea, puede ser que las artesanías estén desvalorizadas, no sé, generacionalmente,
Pero la idea es que nuestros artesanos de momento no lo vean así, sino lo vean que lo pueden dar valor, lo pueden exportar, pueden generar dinero y pueden hacer algo bonito. O sea, ¿quién yo no quisiera tener una artesanía de Guatemala en casa? O yo qué sé, algo del Salvador. O sea, ¿me entienden? Esa es más o menos la idea de esto. ¿Cómo lo puedes escalar para que sea valorizado no solo, digamos, en tu país o en tu ciudad, sino a nivel mundial? ¿Me hago entender? Sí, creo que la clave está en esta idea de que los objetos no tienen valor por sí mismos, ni los artísticos ni los artesanales, sino que se construyen socialmente. Nada más que el camino para que de construcción de unos y de otros, pues es más largo, ¿no? Esa era la reflexión. El tiempo de Dios es perfecto, creo, Eva, y yo creo que la búsqueda queda en cada uno de nosotros. Si nosotros no, o sea, no nos damos cuenta de eso, lo rico que es Latinoamérica, lo rico que puede ser explotada y para dar, yo qué sé, ese salto a nivel global, que poco a poco lo estamos consiguiendo. Porque créeme, o sea, yo qué sé, no te voy a poder dar nombres de este rato porque no se me vienen, pero tenemos mucho, mucho que exportar. Talento, y no solo artesanía, sino mucho talento. Claro, claro. Muchas gracias. Sí. Perfecto, agradecemos la intervención de Eva y les recordamos a todos que este es un espacio neto de aprendizaje y bueno, todas sus opiniones sí son recibidas y siempre contribuyendo a cada uno de los talleres. No tenemos manos levantadas, Daniel, por el momento. Creo que podemos continuar con tu intervención. Y pues tú me avisas cuando dé paso a alguien más, tanto del chat como las personas que quieran levantar la mano. Les recuerdo que tienen pues un espacio para cualquier duda, incertidumbre o comentario. Ok, gracias Carito y muchas gracias Eva por tu intervención. Vamos a continuar y vamos a ir escalando este producto de acuerdo a cómo lo vamos viendo y de acuerdo a cómo va la metodología que he planteado. Y aquí viene la pirámide de Maslow que habíamos visto el día de ayer, que son las necesidades. Y para ponerlo un poco más en contexto, ¿ustedes en qué creen? O sea, ¿en cuál de estos escalafones cree que estaría este producto, esta artesanía? Pensando que es ya como tal, ya no es basura común, sino ya es un producto que cubre otro tipo de necesidades, ¿no? Es algo un poco más allá. Tal vez alguien me ayuda respondiéndome esto, alguien que sepa de la pirámide, que ya lo tenga por ahí, y lo vamos a ir colocando aquí para que se den cuenta en dónde está. Y recordamos a los participantes que pueden levantar la mano en la parte superior de su pantalla, tienen la opción para hacerlo. Enseguida les activamos el micrófono y pueden colaborar con lo que nos solicita Daniel. Les recuerdo y pues... Ok, bueno, le voy a poner yo para no perder mucho tiempo. Levantaron la mano. Justo. Ah, ok, perfecto, Viviana, perfecto, listo. Perfecto. Tenemos ya contacto con Viviana. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Yo creo que, por lo menos por lo que veo, las necesidades sociales, desarrollo efectivo, asociación, aceptación, afecto, intimidad, pienso que por ahí vaya en ese nivel. Creo que va por ahí. Sí, es verdad. Es verdad lo que estás diciendo. Comienza ahí el producto, pero escala también la necesidad de autoestima. ¿Por qué? Porque lo haces tuyo, es algo tan lindo que es así, bonito. Obvio que esto es percepción y yo lo estoy adaptando a mi percepción. No voy a decir que tal vez este producto sea feo y no les agrade. Esto es perceptivo, tiene que ver mucho con la personalidad. Yo lo puse porque me parece muy agradable. Y sí, es de autoestima porque quiere pegar a la gente que le gusta y busque este tipo de objetos, de productos. Va por el tema de autoestima también, para que le vean en su escritorio, en su sala, en donde sea, y que le digan, ah, qué chévere, eso es autoestima, ¿me entiendes? Y te recuerda al momento feliz que estuviste en Estados Unidos, en Nueva York, o te recuerda a tal película y por eso te la compraste, no sé.
Entonces, realmente sí, también pega esto de acá, autoestima, ¿no? Y qué sé yo, qué sé yo. Va a depender mucho de cómo estamos cada uno de nosotros, de nuestras necesidades, pero digamos, esa necesidad de autorrealización, de poder viajar y de poder llegar a Estados Unidos, tal vez no muchos la tenemos. Sí, puede ser autorrealización. Ya llegas a un escalafón súper alto. Entonces, ¿por qué no? O sea, va a depender mucho de esto, pero sí, está perfecto, como dices, Viviana. Comenzamos desde la necesidad social. El rato que te digan, qué chévere tu cajita de basura y bla, bla, bla. Entonces, ahí existe esa necesidad social de pertenecer al grupo D y todo eso. Estamos perfecto en la plataforma C, que es necesidad social, Viviana. Muchísimas Ajá. gracias por tu observación. Estuvo perfecto. Muchas gracias. Y bueno, también para completar esto, ¿por qué no es una necesidad de seguridad y por qué no es una necesidad fisiológica o básica? Básica, ni fregando, porque, o sea, esta cajita de basura de Nueva York no me va a hacer ni, o sea, no cubre esas necesidades de alimento, o sea, no me voy a comer esto, esto no me va a dar salud, esto no me va a ayudar a respirar. Entonces, esas necesidades básicas no entran aquí, o sea, chao, descartado. Y necesidad de seguridad, sí, es necesidad de seguridad. Obvio que no, chao, o sea, también, o sea, tal vez que me van a asaltar y les llegue a tirar este objeto, pero no existe, o sea, esto no va a cubrir la necesidad de estar bajo un techo, bajo una sociedad, bajo, no sé, algunas reglas. Entonces, no, chao, le quitamos de ahí. Para tener otra referencia de esto y por qué también le fui atando a esto, tuve la oportunidad de ir a Berlín, conocer Berlín, y lo que me llamó muchísimo la atención del muro es que la gente allá y todas las personas que viven alrededor de todo esta, de lo que queda, digamos, porque ya no hay casi nada, hay más que unos museos y algunos sectores donde quedó todavía el muro. Esta gente de los pedazos que se ha ido retirando están haciendo souvenirs, es decir, vos te llevas, por ejemplo, este es un imán de cocina y te llevas un pedacito del muro de Berlín a tu casa. Entonces, ¿me entiende cómo ellos también lo trasladan a un merchandising que es, o sea, merchandising es un obsequio, un material publicitario que no es, pues a la marca que no es el producto, digamos, es decir, un llavero Ferrari es digamos, un merchandising. Porque, o sea, el llavero no es el carro, o sea, la marca es del carro, no del llavero, para hacerme claro. Entonces, este merch de aquí era un obsequio, creo que vos te llevas como souvenir, increíble, me parece muy, muy bien y muy ad hoc con lo que estamos viendo, pero nada más es un paréntesis. Entramos entonces ya al marketing digital y cómo lo hace, ¿no? Cómo lo hace este tipo de aquí que es un genio, me parece un genio porque realmente ha hecho un esquema de negocio sumamente atractivo, que tiene mucho concepto atrás, eso de los insights que hablábamos, ¿no es cierto?, que nos toca a toda la gente que hemos viajado, hemos visto películas, amamos esa ciudad, tal cual, ¿no? Entonces, Justin Ginak es un genio, y lo vamos a ver desde este enfoque, ¿no? Él no tiene una marca o sea, Garage of New York, que es la marca de este producto, no hay en Facebook, o sea, no existe una marca del producto. El producto no interactúa en Facebook, interactúa su creador, en este caso es el artista. Igual en su página de Instagram, que ya la vamos a revisar, es él, el artista, no es el producto el que... digamos, el que hace de paraguas en Instagram. Y tal cual, su página web tampoco. La página web es del nombre de él, que ya lo vamos a revisar igual. Entonces, tal cual como mi amigo Pedro, si no estoy mal diciéndote el nombre, mil disculpas, es eso tu pregunta de ayer. Es cómo tú puedes encargarte, siendo Pedro, el dueño de los cabezones, tal cual, a mostrar todo lo que haces ahí. Todo tu arte, ya lo vamos a ver en la página web de él, está muy bien desarrollada,
Y yo creo que es un camino muy bueno, sí. Entonces, esto no lo vimos el día de ayer, esto quiero tocarlo el día de hoy, por eso vi este producto, vi este artista, vi cómo lo está haciendo, es porque, a ver, ustedes me dirán, sí, es muy complicado, es muy caro, y bueno, y si lo tienen, qué mejor, aprovechenla más bien. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con las páginas web? Durante, qué sé yo, unos 5 a 6 años estuvieron muy desvalorizadas por la introducción de Facebook, de Instagram y de otras plataformas, pero este momento las están volviendo a retomar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que Facebook, Instagram y muchas plataformas no les dan la libertad, porque existe una estructura para entrar a Instagram. Nosotros entramos en una plantilla, un universo en cada una de estas aplicaciones donde nosotros no somos quien colocamos el formato donde van la información o las fotos y videos. Si nos damos cuenta, la única plataforma que nos dejaría y nos ayudaría a hacer eso es una plataforma que nosotros adaptemos, nosotros compremos, nosotros veamos un programador que nos asista y nos haga. No digo que lo hagan ahora, todo va a depender de cómo está su alcance en temas de dinero. Lo recomendable es cuando ya, o sea, tu producto esté en otro nivel, ya llegaste a otro nivel donde necesitas ya tener tu propia casa, estoy hablando en lenguaje digital, tu propia casa digital, ahí sí abrimos nuestra página web. Ahí es momento para decir sí, adicional a toda la promoción que hago en todas las plataformas y mis redes sociales, te invito a mi casa, entra a mi casa y participa en mi casa. Entonces, eso es más o menos la recomendación en este momento. Las páginas web, por este tema del e-commerce, por el tema del comercio electrónico, están tomando mucha fuerza. Y además porque generan confianza a nosotros que somos compradores al momento que entramos a la casa de ese producto y hacemos la compra en esa casa. O sea, nos da como que esa sensación de que estamos comprando algo original, de que estamos comprando algo que sí está avalado y está probado por esa marca. Entonces, más o menos esa es la psicología que estamos teniendo este rato los consumidores web, obviamente. Entonces, vamos a ir trasladando. Entonces, ya tenemos más claro la idea. Utilicemos Facebook, Instagram y todas las demás plataformas que podemos utilizar, va a depender de nuestro producto. Y la página web, ya cuando entremos a otro nivel, cuando ya veamos que sí tengo el dinero, encontré al programador que me puede dar haciendo mi página y voy a hacer que la gente entre y compre ahí. Ojo que no estoy diciendo que lo el Facebook Business o, bueno, en fin, todas, el Instagram, que tiene también su plataforma de comercio, no funcionan, funcionan muy bien. O sea, qué mejor que mi producto esté en muchos mejores lados y así tengo más alcance, más gente me va a conocer, más gente me va a comprar, me va a reconocer. Entonces, o sea, la idea es esto, o sea, si ya estamos arriba, pongámosle donde sea. Y qué mejor si ya lo podemos hacer globalmente. Todas las plataformas, todas las redes, y les invitamos desde ahí, les jalamos a nuestra página, donde tengan que ver no solo un producto, sino más. La idea es que también eso hagan. Entonces, ya vamos a ir revisando también. No sé si tengo alguna pregunta, Carito. Sí, Daniel. Tenemos una en preguntas y respuestas y también tenemos una mano levantada. Tú me dices, ¿leo la pregunta o doy paso al participante? Déjame, porfa, antes que habilitemos el micrófono. ¿Qué dices, Carito? Perfecto, chévere, te leo. En un plan de marketing, ¿qué tan importante es el capital simbólico acumulado hasta la fecha de una empresa? Por otro lado, en el campo de la artesanía, producción con carga cultural, perdón, a veces el marketing no es capaz de entender la dinámica y se pierde el valor en el proceso. Una especie de borrar el siniestro en pos de las tendencias del mercado. ¿Es una suerte de blanqueamiento de cultura? No, para nada. Yo no pienso para eso, o sea, en lo absoluto. O sea, realmente si nosotros nos ponemos a pensar que... a ver,
Cambiemos el chip, yo creo que ese es el problema. Vemos como que si la gente que hace marketing son charlatanes, que tal vez no llegamos a poder ofrecer o entenderles a los artesanos. No he trabajado directamente con artesanos, pero yo creo que si nosotros nos ponemos en ese punto de vista social y de que va, tal vez hay una pugna ahí de racismos, créanme que no va por ahí el tema. La cultura latinoamericana este rato está sumamente valorada. Solo les voy a poner, y no por llegar a polarizar el tema, en temas musical, este género musical, el perreo, lo posicionó en un lugar, en un escalafón, que creo que ninguno de los otros géneros latinos los llegó a poner. Y muchos rusos, géneros rusos, ucranianos, música de otro lado, de Tailandia, de Asia, de cualquier otra parte del mundo, no está en la posición que está en este momento la música latina, por ejemplo. Entonces, no va por ahí. Yo creo que si nosotros nos volcamos a ser más globales, a ser ciudadanos del mundo y no ciudadanos de una provincia, de tal vez de una ciudad o de un pueblo, tenemos este rato la posibilidad de que el mundo está en nuestras manos con esta fabulosa herramienta que es el Internet. Y nada, invitarles a leer acerca un poco más allá de una posición o de qué pasó en el pasado. Realmente el pasado está para que nos dé enseñanzas, el presente para vivirlo pensando en el futuro. Entonces, vamos, o sea, no pensemos que nos vamos a quedar ahí o porque somos latinos o porque mi pueblo es pequeño o porque yo solo me dedico a esto. No, no, no. Yo creo que está en nosotros, en cada uno de nosotros, en decir, pucha, mi producto tiene que salir, mi servicio va a salir, voy a encontrar a la persona adecuada que explote esto, voy a hacer que las cosas se den. Porque si no, si nos quedamos en eso, créanme, va a ser muy difícil. Vamos a estar pensando en todos los errores y latigándonos, decir verso, y a mí sí, a mí no. Entonces, vamos a cambiar ese chip, cambiemos. Este rato el mundo está hermoso, a pesar de toda la pandemia, de lo que sea, vivamos esa unión de familia que tuvimos recién, cuando estuvimos en cuarentena, rescatando algunas otras cosas. Y si tenemos que pasar por cosas difíciles, la muerte está ahí al paso, amigos. Entonces, no lo veamos así. No sé, me fui de largo con eso. No sé, Carito, si vamos con otra pregunta. Bueno, no, ya no tenemos manos levantadas, pero podemos continuar, Daniel, y apenas tenga ahí por una mano, te aviso. Justo levantaron este rato. Dime tú. Seguro. Dime tú, ¿le doy paso? Sí, claro, dime. Ya, perfecto. Doy paso en este momento a Simón Velasco. Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí, hola. Claro. ¿Sí? Hola, ¿sí? Sí, cuéntanos, Simón, ¿cómo estás? Ah, ya. Perdón, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, mi pregunta iba más o menos con lo que había preguntado la anterior compañera de México, ¿sí? Tiene que ver con esta cuestión del posicionamiento que ya tienen, que ya existe en el mercado, puede ser latinoamericano, en los consumidores, acerca de qué piensan sobre los productos artesanales, ¿no? Y a mí también me da mucho la impresión que es como dice como dijo la compañera de México, ¿no? Que hay una desvalorización muy evidente frente a los productos. Es decir, también, ¿no? Considerando por todo el tema de industrialización que ha tenido nuestra forma de vida, ¿no? Entendiendo que, por ejemplo, hace unas tres generaciones, es decir, para nuestros abuelos, ellos consumían mucho más productos artesanales de los que nosotros consumimos ahora, ¿no? Como público latinoamericano, considerando que nosotros nos hemos ido industrializando a un paso mucho más lento que el de Europa o el de Estados Unidos, el de primer mundo en general, ¿no? Entonces, mi pregunta tenía que ver, ¿no? Entonces, ahora nosotros en este 2020, ¿cómo
¿Cómo podemos trabajar desde la parte de marketing, de difusión, para combatir esta idea, ¿no? Es decir, para ¿cómo podemos trabajar para posicionar en la idea de los consumidores de nuestro nicho de mercado? Puede ser, ¿no es cierto?, que vendamos en solo a nuestro país, internacionalmente, etcétera. ¿Cómo posicionamos para que el público esté acostumbrado a pagar, ¿no es cierto?, lo que cuesta un producto artesanal, considerando que la diferencia muy importante que hay con los productos producidos industrialmente es que son hechos a mano y por tanto el tiempo de trabajo podría ser mayor y por tanto también el producto resulta más caro, pues, ¿no? Entonces, esa es un poco mi pregunta ahorita, viendo el ejemplo de este artista que nos pone de Nueva York, que vende, ¿no es cierto?, basura. Entonces, él hace algo, una idea absolutamente, ¿cómo podría decirse?, banal, digamos, ¿no?, en un sentido de vida, o sea, coger basura, empaquetarla y venderla. Sin embargo, fuera de más allá, a mí, de lo personal, creo que no me gusta mucho la propuesta, pero lo rescatable mucho es la forma en la que él puede, con una idea tan simple, llegar a tener éxito, ¿no? Y tener productos que no son necesariamente muy baratos, ¿no? Entonces, esta es mi pregunta. ¿Cómo trabajar en que el consumidor entre el mercado, en el potencial que tenemos, sobre todo el nacional latinoamericano, se dé la importancia que tiene el producto artesanal y por tanto pague lo que cuesta, pues, ¿no? Eso es mi pregunta. Okay. Es verdad lo que me comentas. Hay una diferencia muy grande aquí, ¿no es cierto? Un artista y un artesano. Ahora, ¿cómo hago yo que una artesanía tenga el valor que quiero darle? Que tiene que valer más. ¿Cómo hago el salto de un artista a un artesano? Mi consideración es con inversión. O sea, sí cuesta. Eso sí, demora un chance. No es fácil. Pero, primerísimo, fotos profesionales. Uno. Dos, muy buen manejo de redes sociales. Y tres, página web. Esa sería mi forma como una artesanía se puede llegar a elevar y llegar a pagarse lo que realmente cuesta. Porque los productos hechos a mano y que son artesanales, primero este rato están de moda y son valorados. Y si tienen denominación de origen, si tienen historia y concepto atrás, mucho más. Entonces, si en la página web y en tus redes sociales eres coherente, muestras una historia y esto a la gente le da valor, te van a pagar lo que vos estás pidiendo. Nada más por eso. Y otra cuestión, no hacerlo en masa, o sea, no hacer miles de esos, sino hacer tal vez tirajes más pequeños, producciones más pequeñas, y a esas sí ponerles el precio un poco más caro. ¿Por qué? Porque ahí generas escasez. Ahí no sé, ahí es hasta la curva, economía número uno, así, curva de demanda y curva de oferta. Mientras menos hay, es más costoso, nada más. Entonces, es por ahí. No sé si te ayudé, Simón. Sí, muchas gracias. También, mi pregunta era más bien, más que cuestiones de técnica, de cómo mostrar, más bien era una cuestión de qué decir, ¿no? Digamos, okay. Pero de todas formas... Hagamos una cosa, ¿no? ¿Qué producto es el tuyo? Mi producto, bueno, la verdad es que también se nos ha hecho muy complicado porque yo trabajo en una asociación que está con una situación un poco precaria todavía, pero si quieres, para poder revisarle, se llama Noble Guadúa. Ya lo vemos de aquí, y el rato que entremos a las páginas le revisamos, no te preocupes. Chévere. Acuerdo, Carito, por favor, para revisar esa página ya. Perfecto, listo. Me anoto aquí. ¿Cuál era el nombre? Es Noble Guadúa. Noble Guadúa. Guadúa. Perfecto, uh-huh. Listo. Uh-huh. Aquí le revisamos, no te preocupes. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. Solo para que te tomes en cuenta, la idea que te dije, sí, es cómo mostrarlo, pero qué está atrás es todo el concepto, la historia. O sea, tiene que venir, o sea, algo que pasó, hubo un evento, bueno, en fin, ya le vamos a ir revisando, pero tranquilo, no te preocupes.
A ver, y esto para terminar, no tenemos más preguntas, perdón, Carito, me estoy equivocando. Tenemos otra vez una mano levantada nuevamente de Viviana Leiva, pero no sé si es que voy a darle la palabra igual, pero ya habló, entonces capaz se le volvió a prender el micrófono, pero bueno, igual le permito hablar. No sé. Gracias. Si nos... Sí, sí. Lo que pasa es que quiero hacer un enlace con lo que pasamos con el anterior exponente. Se supone que todo lo que hicimos allá es también en preparatorio para lo que estamos haciendo acá, ¿verdad? Entonces ahí hablamos del el valor, la puesta en valor o algo así, que era un concepto, la oferta de valor. Y había otros aspectos, por ejemplo, el cliente, teníamos que conocer nuestro entorno, nuestro cliente, para poder hacer encaminarnos hacia una meta, a un objetivo. Sí, entonces, sí, esos elementos tendrían que servirnos para también plantearnos acá, ¿verdad? Claro que sí, yo lo estoy haciendo súper general. Juan Carlos lo desmenuzó y lo fue haciendo poco a poco. Yo lo hago aquí ya ustedes aplicando el tema este que ya vimos con Juan Carlos, lo adaptamos a esto solo para que tengan la idea, nada más. Claro, es más... porque por ejemplo acá en Chile tenemos también ese problema del el pobre concepto que tiene en general la comunidad del área artesanal. Pero también nosotros hemos usado estrategias como grupo de, cuando estamos en feria, hacemos talleres para que la gente pueda entender los procesos, vea que no es llegar y hacer algo, sino que tiene algo más que el producto ahí, sino que hay una historia, hay un trabajo, hay conocimiento, hay destrezas igual, que no todos tenemos las mismas destrezas. Entonces, eso a nosotros nos ha ayudado a mejorar la visión que tenía mucha gente sobre nuestro trabajo. Pero es un trabajo, obviamente, no de un día para otro, el cambiar una visión de una comunidad. Pero ha sido un trabajo que ha dado fruto. Hay gente que ya no tiene la misma idea del artesano ni del trabajo que hacemos tan mala, sino que ya valoran. Pero ha sido un trabajo y un compromiso de cada uno de los que estamos en esta área, de ponerle corazón y no vender cualquier cosa, sino que vender lo mejor que tenemos, lo mejor que podemos, hacerlo excelencia, buscar la excelencia en lo que hacemos. Y creo que ahí estaba un poquito el problema de la mala visión que tenían, porque nos veían muy mal. Pero también lo que ustedes nos están pasando nos está sirviendo, por lo menos a mí me está sirviendo para poder ir juntando cosas, porque eran como que estaban todas aisladas. Entonces, lo que usted está haciendo ahora, a mí por lo menos me hace sentido así, que lo anterior que vimos, es esta parte es como darle más cuerpo nada más. Exacto. Es tal cual. Digamos, un esquema que sí tiene todo un hilo conductor, pero cada uno de nosotros lo vamos a ir ensamblando. Es un mismo cuerpo, el taller. Yo estoy dando esta parte de acá, pero sí, lo adaptas, es mejor. Cada vez que sea lo que sea, lees un libro o algo y ya tienes algo en la cabeza, lo vas maquinando. Eso es design thinking, al final. Tal cual, pensar siempre en diseño, siempre en mostrar algo. Entonces, sí. Ya, muchas gracias. Con gusto, Viviana. Seguimos entonces, Carito. Perfecto, sigamos, Daniel, y más bien en un momento abrimos espacio otra vez para las preguntas. ¿Qué te parece? Ok, yo estoy... nada más a punto de cerrar este tema, es solo para tener la comparación que habíamos visto aquí con nuestro amigo Justin Ginak, es que él es un propio marca, él es su paraguas de productos y lo maneja así. En este caso, la gente de Adidas lo trabaja de esta manera. Ellos son la marca, ellos son toda la identidad de toda la empresa. Entonces, eso es lo que hacen las grandes marcas Un libro que les recomiendo que lo lean, es un libro muy, muy didáctico, muy chévere, un bestseller en los últimos años, es uno de los libros más vendidos. Este libro de aquí se llama Océano Rojo, Océano Azul. Océano Azul, Océano Rojo. Es un libro de estrategia, este libro nos va a ayudar a,
tener un poco más de idea cómo se mueven los mercados. La analogía del libro muestra que el libro, que el océano azul es un océano libre, donde no hay competencia, donde no tenemos, digamos, rivales de mercado. Vamos nadando solos, estamos ahí nadando solos, vamos tranquilo y vamos gestionando bien, en este caso, el tema del mercado. Pero el mercado azul, el mercado rojo es todo lo contrario, es un mercado lleno de sangre, donde están tiburones, donde está todo el mundo pescando, donde está todo el mundo gestionando algún tipo de negocio y nos está quitando mercado. Entonces, les invito a leer y les puse aquí también unas analogías para que sepan cómo sería, ¿no? Entonces, en la movilidad sería algo así. Sería el océano, el mercado de los automóviles, como los conocemos en este momento, bajo gasolina, combustible, es un océano rojo. O sea, ahí se están matando todos los tiburones por un pequeño espacio de océano. Y en el otro tenemos a Tesla, que es esta nueva tecnología de movilidad, que son automóviles que se cargan y en realidad es así, ¿no? Este momento pueden estar solos en el mercado, como les digo, pero en el futuro va a ser otra cosa. El océano rojo va a ser el de Tesla, donde ya participantes como Porsche o la gente de Google o esta empresa de taxis autónomos sin choferes están ya entrando a este océano, y de lo azul que estaba, pues ya se está volviendo rojo. Entonces, más o menos esa es la analogía que nos utilizan en este libro. Muy bueno, les dejo igual ahí para que se lean cómo van cambiando las circunstancias. Y ahí está también el tema de nuestra capacidad de adaptación. Entonces, va por ahí. Eso sería por el momento. Vamos a revisar la página web del artista, las páginas y las plataformas, solo para darnos cuenta qué tan bien producidas están. Y terminamos con preguntas para el resto de las personas. A ver, espérate un ratito. Un segundo. Ok, ya estamos. Ya se está reproduciendo la pantalla, Carito, ¿no? Sí, Daniel, ya. Estamos viendo nuevamente lo de New York Garbage. Perfecto, sí. Entonces, esta es la página web, como ven, sí está aquí en la parte del producto, porque yo le cliqué al producto antes para entrar aquí, donde lo vamos a revisar primero al producto. Como ven, tiene de todo tipo de basura, digamos, en este caso, y la, no sé, y como les dije, cuesta de diferentes precios y va a depender de los gustos que tenga cada uno de esos, y se volvió en algo coleccionable. Esto de aquí es lo que yo quería que revisemos, es esto de acá que dice nuevos lanzamientos o lo que está por venir. Entonces, vean, este loco de acá ya generó, ya trasladó su primera idea a algo de decoración, algo que ya va a estar dentro de tu casa, en un espacio ya más funcional. Esto ya es mucho más funcional, ¿no? Esto ya es una mesa de sala, de estar o en fin, ¿no? Como pueden ver, entonces está llena de tecnología defectuosa, más o menos para que tengan idea cómo el artista tiene su forma de ver, cómo concibe las cosas. Pero como digo, esto es arte y es así. Y otra es que está haciendo una adaptación a su primer producto, que fue un nuevo formato, ¿no?
Entonces está haciendo un formato más grande aquí, si ven, están en pulgadas y nada. Lo chévere de acá es que dice que puedes colocar tu televisión acá arriba y se vuelve también un pequeño mueble. Entonces, para que vean, es algo sumamente coleccionable y, como ven, rompiendo esquemas, y es de exportación, está en todo el mundo. Y, como les dije, es basura de Nueva York. Vamos a revisar de aquí su página de Instagram. Como les dije, no hay un Instagram del producto, es la página de él. Es una página, obviamente, de un artista muy bien lograda. Ese de acá no hace bulla. Habíamos visto algo de cómo es, de fotos, pero es un video, así que no. Pero, what do I have? Algo de letras, pero como es un video, no tiene como es importancia. Look at the skill sets I do have, because that's one thing that I'm always adamant about, like preaching on. En realidad, sumamente limpia. Vean, y acá tiene algo del producto. Entonces, tiene una serie de entrevistas, de análisis, de collage que está queriendo hacer, y por ahí lanza algo de su producto estrella, de su producto que se lo hizo conocer a nivel mundial, ¿no? Ve ahí, de vez en cuando otro. Entonces, sí, es como se debería hacer, es la manera justa. Él es parte del producto de su universo, entonces, muy bien logrado. Y por otro lado está su página de Facebook. Este rato está puesto en la pestaña de fotos, solo para que vean cómo iba su estética, muy parecida a la de Instagram, muy limpia. Está llevando muy bien el tema estético. Y veamos cómo tiene su página de inicio, su información, nada del otro mundo. Es más acerca de sus entrevistas que ha tenido, de sus informativos. O sea, muy bien logrado. Esto es un muy buen trabajo en temas de comunicación y cómo se debería mostrar un producto. En este caso, el producto, como lo habíamos dicho, es él. Veamos el Instagram de... Yo ya no tengo nada más. Vamos a ver si vemos el Instagram de Simón que nos dio. Dime, ¿cómo era algo de Gadúa? Noble Gadúa. Si quieren que revisemos algunas otras páginas, porfa. No sé si nos pueden escribir. Ahí le vamos a ir revisando una por una. No. ¿Será así? Sí, yo le anoté así, tal vez en Facebook. No sé si Simón nos escucha para preguntarle si tenemos... si es tan diferente en Instagram o algo, puede levantar la mano para comentarnos. Hasta eso revisamos este que nos envía María del Pilar. Dice Gap Mary. Vamos a ver qué dice. Revisamos. Me imagino que es este de acá. A ver, vamos a ver la de Gap Mari. A ver, dice arte y diseño en lana, productos de autor hechos a mano, Cuenca, Ecuador. Perfecto. Bastante bien, ¿no? Creo que podríamos como que subirle un poquito tal vez en el tema de la calidad de las fotos. Creo que el producto es muy lindo, ¿no? Te voy a decir que no, está muy, muy lindo esta parte de acá, más de decoración. Creo que tiene un mercado aceptable. Pero las fotos también están bien, no son nada del otro mundo, como te digo. Si le subiera en tema de calidad, vamos a ver tu video, a ver qué tal está producido.
sí. En realidad está muy bien, no está para nada mal. Lo que sí, subir un poco, como te digo, el tema de la calidad de las fotos. Creo que el producto se puede ver mejor aquí, por ejemplo. Esta foto está muy mal hecha, muy mal lograda. Creo que el producto aquí está desfavorecido. Acá obviamente ya se ve mejor. Creo que era para mostrar la funcionalidad del tema de la lámpara. Pero hay que cuidar las fotos porque va a parecer que es de intención esto, ¿no? Hay que tener cuidado. Vamos a revisar otra. Vamos a ver. Justo, Daniel, te iba a comentar que al grupo que tenemos de Taller SIDAP te estoy mandando, hay una participante, Carolina, me dice por acá que si podemos darle, revisando su página, te envié al grupo un link que dice Maca S. Dale, seguro ya le reviso. Para ponerle aquí. Bueno, ya estoy acá. Vamos a revisarle. ¿Qué dice? Comercio de artesanías ecuatorianas para el mundo. Me parece muy bien lo que están haciendo aquí, que se dirijan al mundo. Es una buena idea de mostrar que tienen un producto de exportación. Entonces, vamos a ver, muy buena foto de acá. Vamos a revisar las otras dos que tienes ahí. Me parece bien, hay que cuidar un poquito también el detalle. Sí sé que es una foto que no es profesional, no está hecho en un estudio, está hecho tal vez en algún lugar de la casa, pero sí, ya le ponen marca, aquí está. Está bien la intención, la idea es hacerlo, tampoco es lo que les digo es no suban, hagan, suban. O sea, la idea es que se muestren los productos y poco a poco, no sé, darle un poco más de power a las fotos, pedirle a un tío, un primo, a un sobrino. De seguro alguien debe tener una cámara profesional, ir moneándole, ir jugando. Eso también es uno de los consejos que les doy. Y nada, ya tienes un muy buen producto, me parece chévere. Aquí has utilizado también bien el tema de los fondos. No me desagrada, pero como les sigo diciendo, es un tema más de iluminación, en donde un fotógrafo profesional utiliza muy bien ese tema. No digo que está mal, les digo, suban. Si no tienen, o sea, ese tema, suban. Pero como les digo, alguien en la casa, algún amigo, algún conocido, el vecino, el que sea, que nos ayude ahí tomando unas fotitos, sí, es siempre bueno, eso es siempre bienvenido. Vamos a ver cómo está el tema de tu box de historias. Chévere, un gift, vamos a ver. Imagino que deben ser también de clientes que te envían. Esto está muy chévere también. Me gusta. Tal cual. Pero si ven, o sea, ya no es la típica artesanía. Aquí ya se ve un poco más top. El tema de que ya tenga textura atrás, del que ya se ve así, con una marca en la esquina, súper bien cuadrada, eso ayuda bastante. Eso ya, ya no le ves así como una artesanía tal cual. Esto ya es como un adorno para la casa, algo de decoración, algo así, ¿no? Entonces, sí, mismo el tema de los objetos. Esto de acá lo utilizaría la foto un poco más grande en tema de formato historia, pero está bien, la foto no me desagrada. La verdad está bien logrado. Sé que, como habíamos dicho, es un tema un poco más de eso. No sé si podemos revisar algo más. Claro, Daniel, me dice Marga que va a intervenir un momentito para una pregunta. Claro, seguro. Para una pregunta que les puede servir, entonces voy a darle la palabra a ella y podemos continuar después si tenemos un poco de tiempo. Voy a darle la palabra a Margarita. Gracias, Caro. Buenas tardes. Hola, Daniel. Muchas gracias por tu clase. Sí, Daniel, yo quería pedirte un favor. ¿Será posible que les expliques a los participantes cómo podría ser una estrategia para que ellos se armen, por ejemplo, una página de Facebook en la que puedan contar el relato de su artesanía, en la que puedan contar las vivencias que hay atrás de su producto? ¿Cómo podrían ellos manejar eso?
Eso por un lado. Y la otra cosa es, considerando que muchas de las personas, el común de la gente no tiene cámaras profesionales, sino simplemente un celular, ¿qué les sugerirías tú para que solo con un celular puedan tomar una foto que les sirva para sus redes sociales? Gracias. Claro que sí. A ver, como estrategias, yo dejé eso para la clase de mañana. Eso vamos a ver ya un poco más de tácticas, de estrategias, cómo hacer que todas estas páginas realmente estén a nuestro favor y que no sean una desventaja. Entonces, eso lo vamos a ajustar mañana, tranquilo, no te preocupes, la persona que me haya preguntado eso. Y por el otro tema, que el tema fotográfico, a ver, el tema fotográfico sí es un dilema esto. Chuta, no les podría decir, ¿saben qué? Esta sería como que la forma de tomar o esto sí. La recomendación aquí es tal vez una caja luminosa que venden en cualquier lado en Latinoamérica. Es una caja, ya les voy a mostrar el día de mañana una foto para que sepan de qué se trata y cómo pueden verse tal vez mejor las fotos. Pero es algo un poco más para la casa, un estudio así, algo pequeño. Se monta en cualquier mesa y se puede tomar y no es nada del otro mundo, no es caro, esto cuesta alrededor de unos $30 a $40 y se puede tener y saca buenas fotos, nos ayuda con el tema de la luz. Mañana les voy a dar un link para que vean, revisen de qué caja estoy hablando y vemos de segurísimo el tema de las estrategias, sobre todo el tema de las estrategias, cómo utilizar y canalizar bien en cada una de las plataformas, ¿sí? Otra cuestión, sé que todos estos conceptos que estamos viendo son sumamente nuevos y que no todos nosotros estamos como que muy familiarizados con esto, pero tranquilos, el día de mañana tenemos otra clase donde ya van a estar un poco más asentadas, sobre todo el tema de valor, de cómo darnos cuenta que nuestros productos, siendo desvalorizados por el resto del común de mortales, pueden llegar a generar esto, como lo hizo nuestro amigo artista Justin Ginnamack. Y nada, es así, es más de eso. ¿Cómo doy el salto de artesano a artista? ¿Y cómo puedo hacer que mi arte esté en todo el mundo, ¿no? No sé si sería eso por el día de hoy. Carito, ¿no tenemos algo más? Perfecto, no teníamos algunas páginas, no sé si cerramos ya con la última, ¿qué dices tú? Chévere, verás, vamos a cerrar con la última y el día de mañana revisamos que tenemos un poquito más de tiempo, que tenemos 2 horas, al último rematamos con sus páginas, con Facebook o Instagram y vamos revisando. ¿Qué marca me puedes dar o qué? Perfecto, me dice por acá, Patricia Fariña me dice que si es que puedes revisar, @piedrasobreroca en Instagram o Facebook. Veámosle, a mí me gusta ver más en Instagram, a ver, veamos. Piedra sobre roca. Sobre. Debe ser la primera. Sí. A ver, Patricia, ¿qué tenemos por aquí? Wow. Esta mano ya la habíamos visto, esto es material para historias, esto va dirigido más hacia acá, no hacia nuestra grilla. ¿Vean? Y como estrategia, sí, si ya conversamos un poquito más acá, es netamente esto. Esta parte de aquí tiene que ser sumamente linda, tiene que ser bien producida. Acá vemos fotos, sí existen fotos bien, bien realizadas, un poquito de luz, pero no, también se ve el producto, Tiene algo que darte. Aquí en este tema de collage no utilizaría foto tras foto tras foto porque ya cada una de las fotos están sumamente saturadas. Entonces, si les montamos, se ve sumamente brusco y tenemos que siempre buscar ese equilibrio, ¿no?, de las fotos. La foto que habíamos visto acá, por ejemplo, esta de acá está bien equilibrada. Vemos que es el producto, muestra bien el producto. La foto está también en una buena condición que parece que podemos tocar la textura. Entonces, ese tema visual también ayuda bastante. Vamos a ver un video. Estaba viendo algo de cocina por acá. Como ven, ahora ya tengo el... Este samoyá tostado,
ensucie, al aplastarlo con la piedra. Esto es como un tutorial, esto creo que no va en Instagram, este tipo de tutoriales, o si nosotros estamos mostrando nuestro producto, cómo funciona o de qué se trata, creo que Facebook es el mejor lugar para mostrarlo, o si no, igual, utilicemos en historia. Aquí en historia es, vale todo, acá 24 horas van a tener acá para que, perdón, acá para que se vayan. Y si es algo ya relevante, mandémosles al box que está acá abajo, que aquí la van a poder hacer. Pero, como digo, este Instagram de aquí, me imagino que tiene que ver algo como el cajetes o con algo así, pero yo lo estoy interpretando porque no tiene aquí ninguna referencia. Piedra sobre roca, obviamente es algo como molcajetes o esa técnica de moler o pulverizar, tal cual nos está mostrando cómo es. Pero sí, hay que tener cuidado y sobre todo aquí tenemos que en una frase decir qué somos, o sea, tal cual. Es como una estrategia también para que se nos vea bien en Instagram. Tranquilos, vamos a revisar más bien el día de mañana más páginas. Vamos a revisar más a detalle otro tipo también de ejemplos para que queden un poco más asentados los conceptos, para que tengan las ideas un poco más claras, más centradas. Y nada, no se asusten. El marketing es hermoso. El marketing se puede hacer muchísimas cosas tan cool como este artista llegó a generar esta bomba conceptual. Y que a la final llega a generar dinero, que eso es lo más importante. Para despedirme, no me queda nada más que decirles que quitémonos esos resentimientos que llevamos atrás nosotros, busquemos esa paz, démosle esa paz a nuestros productos, a nuestros servicios, de esa manera vamos a tener mucho más éxito que estar buscando esos temas sociales o culturales que tanto daño nos han hecho. Ahora estamos en un mundo tan, como les dije, tan chévere que estamos unidos todos bajo el mismo concepto. El Me Too es algo que debería estar en nuestra cabeza, es un concepto que voy a trabajar la próxima semana, perdón, la próxima semana, mañana, y con eso les dejo. Más bien, Carito, no sé si tenemos algo más. No, Daniel, quería cerrar con un comentario por acá. Yo tengo un chat con los participantes en WhatsApp y me dicen por acá que la caja de luz para fotos también la pueden hacer artesanalmente. Ah, dice por aquí, sí, que solo necesitan una cartulina blanca y usar la linterna de otro celular para iluminarla y ahí idearse pues para que el lugar de la foto sea el correcto y sacamos pues una foto perfecta. Eso nomás creo que valía cerrar con eso que me mandan por acá y nada más. Buenísimo, sí. La caja de luz, ya ven, ahí está artesanal. De seguro en YouTube, si ustedes ponen cómo hacer, una caja de luz está. Entonces, nada. Muchísimas gracias más bien para la persona que nos dio el aporte. Y eso sería conmigo el día de hoy. Les agradezco. Muchísimas gracias por su paciencia. Y nada, nos estamos viendo el día de mañana, que es nuestra última sesión de 2 horas. Y nada, feliz y contento de vernos el día de mañana. Que pasen bien. Perfecto, Daniel, te agradecemos muchísimo a ti por habernos compartido cada uno de tus conocimientos. Y en este momento, el Centro Interamericano de Artesanías y Artes Populares, CIDAP, les agradece por haber sido parte del 7º taller virtual Artesanía Resiliente, Nuevos Presentes de la Artesanía Latinoamericana, junto a Daniel Cobo León. Les deseamos a todos una excelente tarde.